Y la vocación hoy de Muhammad Ali viene por esto. Mire, hace muchos años, para ser exacto, lo he tenido que anotar algunas cosas porque si no, en el año 1971, plena época de la dictadura, presidente estaba Leviton, momentos tensos, complicados, de persecuciones, de proscripciones políticas, donde los sindicalistas eran corridos de un lado al otro. Dos muchachos representativos de esa época, como los compañeros Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel, invitaron a la Unión Obrera Metalúrgica de Buenos Aires a Muhammad Ali. Bueno, una cosa rara. Entonces, como eran momentos muy complicados, decidieron, a través de un gran amigo de ellos, Carlos Espadone, que era un hombre muy ligado a la metalúrgica, porque él tenía una fábrica, de, ¿se acuerdan esa virulana, esos productos qué linda, que eran esponjitas de acero? Bueno, él fabricaba todo eso. Entonces, Espadone dijo, muchachos, vamos a tener lío con los militares acá. ¿Cómo explicamos? Porque la idea de traer a Muhammad Ali, yo con el tiempo, a mí me quedó siempre duda, ¿por qué invitarlo? Entonces hablan con el dueño del Canal 9, el zar de la televisión, que era Alejandro Romay, y Alejandro dice, muchachos, no se hagan problema. Lo invita al Canal 9 para un programa especial que va a ser Orangel, que se llamaba 12 del signo. Y si con eso ya está justificado que venga. Estuvo 42 horas en la Argentina, Ali, nada más. Cuando llegó, se imaginan ustedes, todos querían notas con él, algunos del renglón periodístico importante, los diarios importantes, que eran son los mismos que ahora, ¿no? Los diarios hegemónicos son los mismos, La Nación, todavía estaba La Prensa, El Clarín, etc. Y Ali les dijo, yo no hago nota con nadie. A mí me invitaron de la Unión Obrera Metalúrgica. Yo voy a estar con ellos nada más. Bueno, ya creó un clima. Entonces se decide que Muhammad Ali haga una exhibición en la cancha de Atlanta, al aire libre, en el Club Atlanta. Ahí deben estar las imágenes. Y entonces, claro, hizo 6 rounds con Miguel Ángel Páez, un peso pesado de aquella época, y un boxeador que había traído él como una especie de sparring. Claro, fue tanta la gente que fue, y era un clima complicado porque se mezclaron algunas facciones políticas que estaban un poquito picantes entre ellos, y bueno, hubo algunas escaramuzas, además la gente quería subir al ring, se complicó todo. Los diarios al otro día, de bronca, que no tuvieron ninguna entrevista, acá está la nuestra, sindicalismo y violencia, el sindicalismo hizo o nuevamente genera la violencia, jornada que organiza palo y palos y palos. Entonces siempre yo pregunté, ¿qué? Pero a la UOM. Y Carlos Espadone, que tenía una, como le dije, una fábrica metalúrgica en un galpón en Avellaneda, hizo un gran asado. Se olvidaron que Muhammad Ali se había convertido a la religión musulmana, no comía cerdo, y le trajeron chorizo. Entonces lo convencieron para que probara uno, y le encantó. Bueno, pero eso es una cosa de color. ¿Qué pasó en esas 42 horas? ¿Por qué lo traigo a colación acá? ¿Por qué digo que Muhammad Ali
y el sindicalismo argentino hay una unión muy importante. No tengo testigos, han fallecido todos. El único que encontré es de San Nicolás. ¿Por qué? Porque Rucci fue secretario general en San Nicolás y trabajó en San Nicolás. Y encontré un compañero que me confirmó algunas cosas. Lo que yo les voy a contar ahora es una impresión mía de todo lo que recogí. Usted me dice, ¿lo puedo certificar? No lo tengo. Digo lo siguiente. Cuando estuvieron en esa cena, en ese asado, testigos me dijeron que Rucci, con un intérprete que había pedido, estuvo una hora o más hablando a solas con Alí. Se agregó después Lorenzo Miguel y se agregó también Carlos Cepadone. ¿De qué hablaron? ¿De qué hablaron? Un sindicalista de Argentina con un fenómeno del boxeo. ¿De qué hablaron? No hay testigos. Bueno, al otro día se fue Alí. Y empiezan a suceder algunas cosas en la vida de Alí. En esos momentos, y el boxeo de Estados Unidos estaba manejado por los mafiosos, por promotores que al boxeador le daban un peso y se llevaban 100, la historia ya todos conocemos. Entonces Alí empieza a luchar en tribunales, empieza a luchar en el Congreso de Estados Unidos, empieza a buscar políticos y dice, acá hay que sacar una ley que ampare al boxeador. Y empieza a luchar Alí con eso. Ahora, ¿cuáles fueron los fundamentos, la base que se llevó Muhammad Alí? Bueno, yo les voy a leer simplemente las cosas que pedía Alí, entre otras. Pidió normas mínimas de salud y seguridad para el boxeador, la supervisión federal a través del Departamento de Justicia de los contratos leoninos, exámenes médicos para los boxeadores, seguro de salud, un médico presente en cada una de las peleas que no había, la prohibición de contratos coercitivos, un año como mínimo de relación con su entrenador y no que estaban enganchados para siempre. Y un montón de derechos. Entonces luchó. Y digo, ¿de eso hablo con Rucci? ¿De qué hablo con Rucci? De eso. ¿No tiene nada que ver el sindicalismo argentino entonces? Con la ley que después sale, 1994, se amplía en el 96, se confirma, inclusive tiene modificaciones en el 2010, que se llama la ley Muhammad Alí. Cualquier boxeador, de alguno que puede estar acá, que vaya a Estados Unidos, sabe que allá no hay trampa en ese sentido. Los contratos se cumplen, se firma esto, se paga la bolsa. Viene Roberto y dice, venga a cobrar la bolsa de mi hijo que acaba de pelear. Ah, no me diga. ¿Qué tal? No se la vamos a pagar. Si no viene su hijo, no cobra. Porque sabíamos lo que... O sea, todas esas cosas que se fueron agregando, que sea innumerable, sin dudas, tienen que haber salido de las cosas que ya inclusive en 1971 Ignacio Rucci quería presentar como el sindicato de boxeadores, que no prosperó, no lo pudo hacer, no tuvo tiempo, porque sabemos que fue cruelmente asesinado. Entonces, pasó el tiempo, siempre me preguntaba qué había pasado. Ustedes, todos los que están acá, recuerdan a Goyo Peralta, vivió acá en Rosario, murió en Rosario. Yo tenía una amistad bárbara con él. Y les confieso que estuve muchos años equivocado, porque cuando yo hablaba con él, Goyo Peralta me decía, pensar que yo le metí cada mano, salí. Y yo, a mí me daba vergüenza decirle, vos no peleaste nunca con Alí. Pero yo por respeto nunca me animé a contradecirlo. Yo estaba equivocado. Yo era el que tenía los golpes en la cabeza y no él. Porque pasado mucho tiempo, siempre dando vuelta con eso, un periodista de Santa Fe, Sergio Ferrer, me dijo, Néstor, para la mano que yo tengo algunos datos. Que hizo una exhibición con Alí. ¿A dónde hizo una exhibición con Alí? Dice, en Barcelona. Empezamos a averiguar con Sergio. Muchacho, tenía razón.
Peralta, yo era el que estaba equivocado. Hice una exhibición en 1972, al poco tiempo que se había ido acá, lo habían invitado a Ali a hacer una exhibición con un famoso vasco, Urtizain, exactamente. Y cuando él, Urtaín, cuando él llega allá, Ali dijo, no, yo con este hombre no cruzo guantes, y no lo saludó en la conferencia de prensa, ¿no? Porque tengo antecedentes que este hombre es racista. Se pudrió todo. ¿Y la velada qué hacían? Bueno, entonces apareció y dijo, che, mira, hay un boxeador argentino que vive, que está en Madrid, está siempre con el general Perón. Y dice, a lo mejor, entonces lo llaman. Y Goyo Peralta dijo, sí, con mucho gusto. En una plaza de toro que se llama Monumental en Barcelona, 100.000 personas, 100.000 vieron esa exhibición. Que, vista las imágenes, que las pude conseguir hace poco, si no lo hubiera puesto, otra que exhibición, se pegaron de lo lindo. Entonces tenía razón. Y entonces, fíjese usted, se quedaron una hora hablando después. ¿De qué habló Mohamed Ali con un hombre que estaba al lado de Perón todo el día? No sé. De toro no hablaron. Y lo único que yo quiero decirles, porque lo único que yo pude encontrar y confirmar después de tantos años de buscar, es esto. Fíjense, 2 de agosto del 72, un periodista argentino consigue en esa exhibición hacerle una nota a Mohamed Ali. Y le pregunta al periodista, señor Ali, ¿qué conoce usted del problema o de los problemas del pueblo argentino? Mohamed Ali le contesta, sí, sí, conozco. No se lo puede ignorar, hoy menos, porque hoy la lucha de todos los argentinos es conocida en todos los medios revolucionarios del mundo. Los justicialistas están acompañados por miles de hombres y mujeres. Cuando estuve en Buenos Aires, cuando estuvo con Rucci, me di cuenta inmediatamente que nadie quiere saber nada sin Perón, y si no está Perón no quieren saber nada. Y si no, agregó, pregúntele a Goyo Peralta, mi rival de esta noche, por algo vino a verme antes y charlamos un rato. Esto está, tengo la copia, se publicó el 8 de agosto de 1972 en la revista Primera Plana, que era una revista muy conocida, ¿se acuerdan? Eso está publicado. El único testimonio que tengo, lo demás son todas cosas que yo fui relacionando. Entonces, me pareció tan oportuno, sobre todo en este momento, que el boxeador argentino, el noble boxeador argentino, sigue desamparado, sigue a merced de los pícaros. Ojo, en Estados Unidos también, siguen, le escapan acá, le escapan por allá, pero está la ley Ali, está. Entonces acá ahora, un ex campeón del mundo, Héctor Velasco, el artillero, un chico joven, 40 y pico de años, ya no boxea más, con otros campeones del mundo, Sergio Palma, Marcelo Domínguez, etcétera, etcétera, han creado ADBOAR, Asociación de Boxeadores de la República Argentina, y tienen, diputado, medio proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, que están viendo a ver si, qué es lo que pueden hacer. Y han llevado los viejos papeles que pudieron encontrar, que tuvo como inquietud en su momento el compañero Rucci, la gente de la Unión Obrera Metalúrgica y la ley Ali. Entonces, no hay una gran relación entre ese gran campeón que vino 42 horas y todo lo que consiguió después, un hombre que peleó por la defensa de los de racial, luchando contra la diferenciación del blanco y del negro, luchando por los derechos sociales, un luchador hasta último momento, un hombre que las cosas que ha hecho, que incluso cuando se lo mandó que fuera preso, porque él no va a la guerra de Vietnam, dijo, ¿qué viene a Vietnam? Si a mí los chinitos no me hicieron nada, ¿por qué voy a matar a un vietnamita que a mí no me hizo nada? Y entonces la orden se la habían dado a Hubert, que era un hombre que perseguía hasta la sombra,
¿Y sabe lo que le dijo Hoover al presidente? Presidente, ¿qué quiere que haga con el negro este? No tiene una infracción de tránsito. ¿Cómo quiere que lo meta preso? Fue un hombre que fue un ejemplo. Y fíjense ustedes, Espadone, Carlos Espadone, se agrega a esa reunión que yo les decía, y entonces le pregunta, dice usted, porque Lorenzo Miguel, que se agrega a esa conversación, y eso lo cuenta Carlos Espadone, le da una explicación política, como ustedes quieran, de la llamada tercera posición de Perón. Le habla de eso. Entonces, Espadone le dice, pero usted sabe algo del general Perón, ¿conoce? Y Alí le contestó, mire, lo único que sé es que es un general, presidente argentino, y nunca corrió un negro por la calle. Para mí suficiente. Entonces, fíjense ustedes cómo se hiló. Además, lo que reconoció siempre Muhammad Ali, que en un momento donde los boxeadores eran todos los negros en Estados Unidos, campeones del mundo, eran puestos completamente de lado, Perón recibe con los honores de un ministro a Kit Gavilán, a Archie Moore, a Sandy Sadler, los recibe en la Casa de Gobierno, los hace pelear en una par, le da los honores deportivos correspondientes. Corrió por todo el mundo eso. Y en Estados Unidos estaban todos relegados. Nada, no dejaban entrar ni al baño de los blancos. Esas cosas, explicación mía, relación que hago yo, esas cosas tienen que haber influenciado en la ley Muhammad Ali, que está vigente y defiende los derechos de todos los boxeadores. Entonces me pareció hoy oportuno comentar todo esto. Porque estamos, ¿en dónde? En una casa de boxeo, estamos en la Asociación de Empleados de Comercio, que es un sindicato que defiende los derechos de los trabajadores. Entonces me pareció que era una relación que a mí se me ocurre no solamente interesante, sino que además me he propuesto seguir investigando. Tengo que encontrar algo más que esta nota de primera plana. Tengo que encontrar algo más. Yo estoy seguro que no me equivoco. Nunca pude hablar con Ali, obviamente. Nunca se me ocurrió preguntarle a Goyo Peralta nada. Porque para mí Goyo Peralta nunca había subido un ring con Muhammad Ali. Cuando me enteré, cuando confirmo todo eso, Goyo no estaba entre nosotros. Y contemporáneos de aquella época, son toda gente que ya no están, gente muy grande. Por eso les digo, queridos amigos, me pareció que era una... Siempre me gusta traer alguna historia, algo, cuando recordamos como hoy el Día del Boxeador. El día 23 siempre está en el recuerdo el pasado, estimular el presente, el futuro, reconocer a aquellos que subieron ring y dejaron más que lo físico, ¿no? Dejaron tantas cosas. Y entonces, esa es la propuesta de hacerlo siempre, con el Círculo Amigo del Boxeo, con Empleados de Comercio. Bueno, eso fue, digamos, el espíritu que tuvimos esta noche. Por eso quise contar esta historia, que la vamos a seguir, porque tengo que encontrar más elementos, tiene que haber más elementos que certifique. Por eso yo puse Muhammad Ali, la Unión Obrera Metalúrgica y los derechos sociales. Ese fue el motivo de la charla de hoy.